Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo, signo de Sagitario. En el aquí y en el ahora te dice el universo, signo de Sagitario, que tengas mucho cuidado con las traiciones, con los chantajes, con la hipocresía. Vas a tener alguna decepción, hay alguna advertencia ahí, así que ten mucho cuidado con esta energía. Al final de este video te voy a dar un tip para que tú te puedas proteger de esta energía y la podamos contrarrestar y modificar, ¿ok? En la guía angelical te dicen los ángeles que esta semana necesitas mucho la concentración. Necesitas estar concentrado, concentrada al 100% en cómo vas a resolver todos y cada uno de los puntos que tienes pendientes en tu vida. Cómo, de quién te vas a ayudar, qué es lo que vas a hacer primero. Yo te aconsejo que realices una lista en donde pongas tus pendientes o las prioridades que tienes para darles una mejor solución y una solución rápida y oportuna en tu vida, signo de Sagitario. En la cuestión emocional te dice el universo que esta semana va a haber muchas emociones encontradas. Te vas a sentir de repente muy alegre, de repente muy triste y bueno, vas a estar en un cúmulo de emociones que necesitas equilibrar, ¿ok? Para esta semana necesitas equilibrar tus emociones para que empieces a fluir y puedas llevar un mejor camino espiritual y material a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo que va a llegar el momento de integrarte. Por el momento estás como muy distraído, muy distraída, no tienes mente para pensar en la situación del amor. Si ya estás viviendo en una relación de pareja, estás muy distante, estás muy distraído, muy distraída, estás como hacia otro rumbo con el cual la persona con la que vives está llevando. Y si aún no tienes una relación o ya estás en algún proyecto, ahorita no estás pensando en eso. Tú sabes que hay alguien ahí, pero tu cabeza está en otra situación que tú sabes que tiene más prioridad de resolver que la cuestión amorosa. En tu suerte, tu día de la suerte es el día viernes, la hora es a las 5 de la tarde, tu número es el 19 y tu color es el café. El color café te va a ayudar a mantenerte arraigada a la tierra para que no te, ahora sí como dice, no pierdas los pies de la tierra. Te recomiendo que para esta semana, para la energía negativa de la luna que estamos viviendo esta semana, te protejas con el dios Ganesha. Es un dios que elimina todos los obstáculos. Por aquí arriba te voy a dejar un enlace para que vayas a ver el video que hice para él. Y este es el dios Ganesha, es el dios que elimina todos los obstáculos de nuestras vidas y que nos va a dar protección también. Pídele al ángel San Miguel Arcángel que te dé de su protección con sus rayos azules, que te cuide, te proteja, que te ilumine y que aleje de ti todo lo que no sea grato para tu vida. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que yo estoy subiendo cada semana. También, si deseas una consulta personalizada, me puedes encontrar en Facebook. Como Tienda Esotérica Lanza de Luz, me envías un inbox y nosotros te respondemos inmediatamente con la información de los costos, los horarios que podemos manejar para tu consulta. Te invito a que te conectes en Facebook los días martes. Hacemos transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot, en donde tú puedes hacer la pregunta que tú desees y el tarot te responde inmediatamente en vivo por medio de la interpretación que yo le doy, ¿ok? Pues bueno, espero que te haya gustado este video. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.